llamando por administración. Ven aquí, sabemos que ven por parte de ese rescate de Europa. Presenta ahora, ya se descubrió. Vamos a veces estamos mantendo una reunión con representantes de las plataformas de afectados por las participaciones preferentes existentes en toda Galicia. Reunión en la que nos solicitaron un apoyo del Bloque Nacionalista Galego, una solución global o problema, apoyo que desde luego comprometemos clara y firmemente en esta comparecencia de prensa pública, porque compartimos total y absolutamente a indignación dos afectados por esta estafa masiva. En primer lugar, las dúcias de miles de galegos y galegas que suscribieron participaciones preferentes y subordinadas fueron víctimas de una estafa, de un engano masivo, y ahora van a ser víctimas de una expropiación por parte del Gobierno Rajoy. Estoy refiriendo al Real Decreto Ley 24/2012, que se somete este mismo xoves a convalidación del Congreso dos diputados, es un decreto que pretende legalizar una doble expropiación. Por una banda, a expropiación os contribuyentes para sanear a banca privada, movilizando una ingente cantidad de recursos públicos, de recursos de todos, que luego a sociedad tendrá que pagar en forma de nuevos recortes, y en segundo lugar, a expropiación os afectados por este engano masivo, esta estafa masiva que fueron las participaciones preferentes y las subordinadas. Primero, estas dúcias de miles de galegos y galegas fueron víctimas de este engano, ahora van a ser víctimas de una auténtica expropiación, dado que se les pretende imponer una quita do valor inicial suscrito da orden que puede representar una pérdida a respecto do dinero depositado de entre o 60 y 80%. Además, este decreto establece un auténtico estado de excepción jurídico que deja na total desprotección jurídica os afectados, até o punto de que o Banco de España y o FROP pueden alegar causas económicas para impedir a ejecución de sentencias judiciales favorables aos demandantes. En definitiva, conleva a conculcación de principios constitucionais elementais. Ante isto, o Bloque Nacionalista Galego, por suposto, votará en contra deste decreto, do decreto Rajoy. Pero quero facer desde aquí un emprazamento moi claro, moi firme, ao señor Núñez Feijóo. O señor Núñez Feijóo, que neste tema o único que pretende é eludir as súas responsabilidades, botar balóns fora, como fixo ao longo desta legislatura, eu lembrolle ao señor Núñez Feijóo que é o presidente do Partido Popular de Galicia. Polo tanto, instolle a que demande dos diputados galegos do Partido Popular que voten o vindeiro xoves no Congreso dos Diputados en contra deste decreto que legaliza a expropiación masiva ás víctimas desta estafa, un decreto que se pon do lado dos estafadores e non dos estafados. Pero instolle tamén a que a Xunta de Galicia impugne este decreto, a presente recurso de inconstitucionalidade, dado que un decreto que conculca principios constitucionais elementais e invade competencias autonómicas. Instolle a que a Xunta de Galicia se persone en defensa dos milleiros e milleiros de galegos estafados na demanda interposta pola Fiscalía. E instolle a que a Consellería de Presidencia do señor Rueda, do señor nestes momentos que está máis preocupado de dirixir a campaña electoral do Partido Popular que de asumir as súas responsabilidades institucionais, a que dote de maiores meios o xulgado número 11 da Coruña para axilizar a demanda interposta pola Fiscalía. Instolle ao señor Feijóo a que deixe de votar balóns fora e, polo tanto, que asuma todos estes compromisos. O Bloque Nacionalista Galego os asume ante os milleiros de afectados por esta estafa masiva e o BNG asume estes compromisos ante o conxunto da sociedade galega.